Están muy bienvenidos a otro capítulo más de Marketing en Fácil aquí en la Viña FM, saliendo por la 107.7 para toda la quinta región y por supuesto también por todas las plataformas digitales, además de por supuesto todos los canales añadidos que pasamos a saludar inmediatamente para la octava región por San Pedro Conecta, para la séptima región Diario El Centro, para la quinta región TV en Placilla, para la región metropolitana Cero Anestesia y Radio Mágica Virtual, y como no, quien nos permite llegar a través de la señal de Mundo, a través de la televisión a todo Chile, por Mundo TV, a través de Click TV,
que está también junto a nuestra gran casa matriz Viña FM, ya en este sexto año consecutivo que llevamos hablando con emprendedores, con gente que está haciendo cosas distintas, rompiendo paradigmas, y que nos vienen a contar un poco cómo lo están haciendo, qué están haciendo, y aquí estamos nosotros para conocer estos emprendimientos y cosas entretenidas que nos vienen a contar. Así que el día de hoy tenemos tremendo invitado, se nos suma al panel Tomás Cifuentes, él es CEO de Recluit, así que ahí nos va a contar de qué se trata y cómo funciona eso el día de hoy. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, Giancarlo. Mucho gusto en saludarte y muchas gracias por el espacio. ¿Cómo partiste? Cuéntanos un poco de qué se trata. Emprender no es fácil, es complejo bajo todo criterio y no siempre funciona la primera, no siempre funciona como uno lo planificó. A veces uno hace 2 + 2 y da 9 y uno no lo logra entender. Así que cuéntanos un poquito de qué se trata. Eres fundador también, por lo que entiendo. Sí, tal cual. Recluit lo fundamos en el 2012, cuando veíamos el proceso de búsqueda laboral de nuestros compañeros en la universidad, y veíamos que había mucha grasa en todo el proceso. Tomaba mucho tiempo, mucho estrés también para los actores, y para las empresas también era poco productivo, en el fondo, que publicaban en muchas plataformas, les costaba mucho tiempo también revisar toda esa base de datos que generaban y no llegaban al perfil indicado. Entonces creamos una plataforma para acelerar el proceso de reclutamiento y selección, y rápidamente, cuando lo lanzamos, nos empezaron a llamar algunas universidades para poder replicar el portal en sus comunidades de universidades. Y así empezamos a crecer, y como muy bien dijiste, los emprendimientos van cambiando y van mutando, y nuestro modelo cambió a hacer una plataforma interuniversitaria que vincula a más de 50 universidades en toda Latinoamérica, con más de 26.000 empresas que publican ofertas diariamente a toda la comunidad de alumnos y egresados que trabajan con nosotros. Ah, ya, o sea, ahí hacen ese match directo saliendo de la universidad, o sea, el público objetivo es el recién egresado prácticamente. En un principio sí, yo diría que un 70% de las ofertas van dirigidas a alumnos de último año y recién egresados, pero también Recluit te permite en las universidades hacer networking con ex compañeros, ver en qué están, pueden agendar mentorías también. Entonces es como si tuvieran un LinkedIn privado cada universidad, y este LinkedIn privado de cada universidad está conectado a toda una red, para hacerle la vida más fácil también a las empresas, que no tienen que ir por cada universidad publicando una oferta laboral, sino que directamente entran a recluit.com, publican su oferta y seleccionan qué universidad, de qué país quieren mostrar su oferta laboral. Perfecto. Oye, mira, están llegando algunas preguntas. ¿Está en alguna app? ¿Cómo funciona técnicamente? ¿Es el sitio web el que la gente tiene que visitar desde el punto de vista tanto del oferente como del que busca empleo? ¿Se meten a la misma página? Claro, para las empresas publican en recluit.com directo, y para los alumnos y egresados, y también para personas en el fondo que quieran buscar trabajo, pueden ir a Recluit directo. Y también pueden ir a App Store, al centro de aplicación, en el fondo, tanto de iPhone como Android, descargar la aplicación. La lanzamos justo la semana pasada. Y lo especial de Recluit es que para los alumnos y egresados siempre pueden estar en su universidad, en su mundo universidad, con sus datos controlados, ver las ofertas que las empresas publicaron especialmente para su comunidad. Y en el caso, por ejemplo, que quieran explorar otras ofertas desde la misma aplicación, se puede cambiar a ver ofertas más transversales, en el fondo. Ya, y lo otro muy interesante, claro, para los alumnos y los egresados, los ayudamos a crear el currículum online, y también tienen 12 evaluaciones psicométricas que los ayudan a identificar sus fortalezas y debilidades profesionales. Ya,
Ya, o sea, te va guiando. Te quería preguntar cómo es el rol de la inteligencia artificial y también lo otro que me mencionaste, que tú me dijiste que hace 12 años partieron con el formato y si bien la inteligencia artificial ya lleva su rato en el mercado y la hemos escuchado hace harto tiempo, está explotando en los últimos 2 años, ya está allí. ChatGTP en el fondo sirvió como punta de lanza para que millones de personas empezaran a entender un poco esto. ¿Cuál es el rol que está teniendo hoy día la inteligencia artificial en la plataforma de ustedes y cómo eso se va trasladando en algún beneficio para tanto el que busca como el que quiere encontrar? Ah, perfecto. Sí, hace 2 años que explotó el tema de inteligencia artificial y hay cada vez más modelos para aplicar. Entonces, lo interesante en lo que estamos aplicando nosotros es a una comunidad que ya tenemos, vamos a ir ingresando modelos de inteligencia artificial. Partimos con uno que se llama RIA. Que viene de las siglas de Recruit, Inteligencia Artificial, Headhunting. Y lo que hace este modelo es darle el match perfecto a las personas que están buscando trabajo. O sea, los ayudamos con un pool de ofertas que calzan con su perfil. Y funciona de la misma lógica con la cual Netflix, por ejemplo, te recomienda ofertas, o sea, películas o series para que tú puedas ver. Entonces, va entendiendo a qué ofertas tú estás postulando, a qué ofertas personas con tu perfil postularon y te va recomendando ofertas. Eso es por el Ya. lado de la persona. Sea, Y por el lado de la... 99% recomendado, 99% recomendado para ti, en el fondo, el mismo concepto. Y está funcionando muy, 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 muy bien el modelo. Fuimos uno de los pioneros en aplicar un modelo de personalized de Amazon Web Service. En esta industria de reclutamiento y selección. Y no solamente lo aplicamos para la recomendación de ofertas, sino que también ahora lo empezamos a aplicar para la recomendación de talento para las empresas. Entonces, cuando una empresa publica una oferta, hacen clic en RIA y le aparece una terna ya filtrada con las personas que más calzan según el historial también de la empresa. Y lo hemos ido pivoteando con las empresas con las que trabajamos y fue muy curioso que cuando lo mostramos a la primera empresa, el match me dijo, oye Tomás, pero ese candidato que me está recomendando ya pasó todo el proceso de selección. Entonces, ya comprobamos que en verdad ya está funcionando y está muy bien ajustado. Y ese va a ser el primer modelo que vamos a aplicar. Oye, ¿y dentro del modelo de negocio tienen aún participación humana o ustedes entregan ya las plataformas y después cada uno juega solo, tanto el usuario como el que está buscando, avanza, siguiente, siguiente, y después se reúnen presencialmente? ¿Ustedes se desligan un poquito de todos los procesos y las interacciones internas que deben haber entre miles y miles de personas? ¿O tienen ahí un servicio acompañando? No, yo te llamo, mañana te van a recibir. ¿Cómo es esa parte final? Cuando ya se afina el área chica y llegamos al momento que lo quieren contratar y quieren conocer a la persona, ¿cuál es la presencia de usted en esa etapa final? Nosotros siempre estamos disponibles 24/7 como soporte, tanto para nuestros usuarios que están buscando trabajo, pero también para las empresas. Ahora, en el proceso, nosotros lo que hacemos es disponibilizar toda la tecnología para que tanto una pyme como una empresa multinacional pueda mejorar el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, lo que hacemos, nunca vamos a dejar en el fondo de lado esta interacción entre persona y persona. Pero sí, todo ese proceso en el fondo que antes era muy manual o que quizás mandaban a hacer una evaluación y también en lo que estamos trabajando ahora estamos automatizando y estamos probando modelos de inteligencia artificial para que una entrevista por competencia sea lo más objetiva posible. Pero siempre vamos a mostrar una terna y también vamos a mostrar a todas las personas que participaron en ese pool de proceso. Cosa si es que algún dueño de una empresa, que por ejemplo no tiene
equipo de reclutamiento y selección o equipo de recursos humanos pueda contar con toda la tecnología, pero de igual forma esa terna la puede mirar y si es que no está o no se ajustó a sus preferencias, que nosotros creemos que en un 90% de los casos sí va a coincidir con lo que él está buscando, puede ir también a los procesos anteriores para ir ajustando el proceso en su totalidad. Pero yo creo que nunca vamos a dejar de lado la entrevista final en el fondo, que eso tiene que haber un feeling entre la persona que vas a trabajar y el equipo. Sí, sobre todo cuando hay cargos más de confianza o de directivos, que me imagino que parte de lo que se enfocan ustedes, porque LinkedIn, si bien una plataforma que se presta para mucho, gran parte de la gente que anda buscando empleo en LinkedIn, ¿no? Estos son cargos más ejecutivos, direcciones, gerencias, donde pueden dar un poquito a conocer y ahí no les sirve a ustedes una falsa promesa de 90% de efectividad, porque si ustedes acumulan, oye, no me funcionó, no me funcionó, la plataforma deja de ser usada. Entonces, tu promesa básica de éxito tiene que ser respaldada día a día con las decisiones que vaya arrojando. Así que ahí están relativamente obligados a ir cumpliendo. Oye, acabo de poner ahí en los mensajes la página que es reclut.qlut.com porque ahí nos estaban preguntando Alejandro Humada cómo se llama la plataforma. Gerald nos estaba preguntando si hay alguna app. Así que están. Nosotros estamos, somos uno de los pocos streaming que se transmite en vivo por LinkedIn. Yo tengo una comunidad de LinkedIn muy, muy grande, una de las más grandes de Chile. Y me gusta mucho esta interacción que hay en LinkedIn del tema laboral. Siento que hay cerca de 5 millones de chilenos en LinkedIn, a diferencia de Instagram y TikTok que han crecido mucho, mucho más, o Facebook, que tiene muchos usuarios inactivos, pero también son mucho más grandes. Pero el mundo profesional se mueve mucho, por lo general se vende poco, se nombra poco en los medios, pero el mundo profesional tiene se varía mucho de cambios de puesto, uno conversa con muchos gerentes y el intercambio de personal. También ha sido un problema porque llega alguien a la empresa, lo capacita, se entusiasma, se pone la camiseta y 2 años cambia de empresa. ¿Cómo lo han vivido ustedes en esta excesiva rotación de personal? Y si coincides conmigo, porque a mí me lo han dicho muchos empresarios que me comentan de que una de las falencias a veces, claro, están perfeccionándose los modelos para encontrar una persona indicada, pero igual me dura 1 año, me dura 2 años. Y no necesariamente son malos ambientes laborales o ganan poco, pero hoy día parece que el de 30, 35 años le gusta probar, cambiar, innovar. ¿Cómo enfrentan esa realidad que es parte del mercado laboral y no sé si coincide también en los otros países de Latinoamérica? Claro, en relación a LinkedIn, que es una tremenda herramienta, pero que a diferencia de la nuestra, es una herramienta en la que uno hace redes o hace networking con tu pasado, con tu currículum. En el caso de Recruit, son en una primera instancia alumnos de último año recién egresados, que el networking es hacia el futuro, es hacia la relación en el fondo con empresas, hacia el futuro y con generaciones anteriores también hacia el futuro en el fondo. Y lo otro es que están validados que son de la universidad, porque nos conectamos directamente con la universidad. Entonces, si es que tú te contactas con una persona dentro de la plataforma de las universidades que administramos, tú ya sabes que esa persona efectivamente estudió ahí, está certificado. En LinkedIn podría haber un caso, por ejemplo, de fraude en algún perfil. Y en relación a la rotación y a la permanencia, yo diría que, claro, las nuevas generaciones tienden a cambiar más, pero ahí yo creo que está más asociado en el fondo al desarrollo de carrera que tienen dentro de la empresa, y a los procesos también de onboarding. Y creo también que entre más. Al final las personas renuncian, siempre se ha dicho y todos los informes dicen que las personas renuncian al jefe más que a la empresa. Más que la Y eso lo notamos
Y eso se debe principalmente por una relación de comunicación y de equipos. Entonces, si es que estos modelos los seguimos mejorando, en el cual uno puede identificar con quién va a trabajar, con qué equipo va a trabajar, identificamos sus fortalezas, sus estilos de comportamiento en un mundo laboral, vamos a ir perfeccionando ese calce. Un ejemplo. Siempre uso este ejemplo de mi hermano, que somos dos personas súper parecidas, misma carrera, mismo colegio, misma universidad, etcétera. Pero mi hermano tiene un perfil mucho más analítico. O sea, a él le encanta el Excel, sentarse en el computador. Y en mi caso, me gusta mucho más la interacción comercial, liderar proyectos, etcétera. Para un cargo, probablemente de analista de negocio o de planificación, mi hermano calza mucho más con ese perfil, porque su estilo de comportamiento es mucho más analítico, se hace sentir mucho más cómodo. Y en mi caso, probablemente puedo hacer el trabajo, pero mi estilo de estar siempre sentado frente al computador o bajo cierto orden en el fondo y control, a los pocos meses no me va a interesar y voy a empezar a mover algo más distinto. Y eso también pasa con las personas y con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, yo creo que ir identificando, por ejemplo, los perfiles de cargo de las empresas, la cultura de las empresas, con estos modelos, y llevarlo a identificar cuáles son los fit culturales que tienen las personas, vamos a construir organizaciones mucho más entretenidas, aparte y eficientes. Y ahí yo creo que la rotación va a empezar a bajar desde esa forma y yo creo que en alguna medida se va a generar una estabilidad más también en el desarrollo de carrera. Sí, también, porque se esconde también parte de esa rotación. Nadie se va de un lugar donde está haciendo lo que quiere. Probablemente las decisiones tengan que ver un poco con que no está cumpliendo su expectativa y quizá nuestra generación anterior, nuestro abuelo, nuestros papás, aguantaban un poquito más porque tenían menos oportunidades, esa chuta. Si no me equivoco acá, por eso estaba este ejemplo del Galvano, los 20 años, los 30 años, y podían pasar una vida en una empresa, lo cual hoy día pareciese absurdo para un cabro de 25 años que tenga al menos el objetivo de quedarse mucho tiempo allí, pero bueno, si la está rompiendo y le va bien y le pagan bien, probablemente también permanecería. Si eso no está sucediendo, algo debe haber que yo creo que también es digno de analizar. Te iba a también preguntar cómo fue, porque ustedes ya están en distintos países, ¿cierto? Ya cuando la plataforma crece, empiezan a mezclar ya y hay cambios culturales. Una vez también tuve una entrevista con una persona que fijaba ya gerentes, ni siquiera eran ejecutivos, gerentes de alta gama en Latinoamérica, y me decía que era súper complejo para los chilenos porque un gerente chileno en Perú estaba fuera de mercado por el precio, por el valor. O un gerente chileno en Colombia, pero no hacía al revés. Traer un gerente preparado con magíster, con estudios de Colombia, de Perú, de otro país a Chile, funcionaba súper bien porque tenía las competencias y las exigencias de sueldo eran menores. Todavía se da esa situación que al chileno le cuesta trasladarse a un país latinoamericano por las exigencias de sueldo porque va a estar acostumbrado a recibir un sueldo mucho más alto en Chile. ¿Todavía sucede eso? Sí, absolutamente. O sea, hay condiciones de mercado que con Internet, más encima post pandemia, esto lo aceleró. Entonces, hay empresas, por ejemplo, el caso Argentina, que contratan al increíble talento argentino, pagándoles en dólares, pero trabajando en Argentina en el fondo. Entonces, la competencia entre un profesional argentino trabajando remoto versus un chileno es casi la mitad. Y eso se da en empresas grandes. Los sueldos, por ejemplo, de Mercado Libre en Argentina, un desarrollador pueden ser $1.000 y acá en Chile les pagan 3.000. Entonces, sí está complejo ese tema en el fondo para
cuando estás en un país que está en el fondo con sueldos demasiado competitivos. Pero yo creo que siempre hay espacio para el talento. Y como también en el fondo se hace más competitivo, también se te abren nuevas fronteras. Entonces tú también tus servicios ahora también los puedes ofrecer en otros países. Nosotros en la primera semana de octubre tenemos una feria virtual que reúne a las 26.000 empresas que trabajamos en Latinoamérica con ofertas remotas para los 6 países con los que trabajamos. Entonces se van a publicar ofertas internacionales en la cual desde Valparaíso, desde Antofagasta, desde Santiago, desde Lima, desde Buenos Aires, pueden postular a las ofertas laborales y también para las empresas pueden encontrar talento en los distintos países. ¿Cuáles son los países que con los que ya están trabajando? Estamos en Argentina, Perú, Uruguay, Colombia y México. Esos son los países con los cuales trabajamos en las universidades. Y Perú ha crecido muy, muy, muy rápido. Y está con el sistema de la universidad, lo están metiéndole mucha tecnología. Eso Mira. nos ha impresionado harto. Sí. Mucho, mucho empresario o startup que he entrevistado en todo este tiempo, cuando lo primero que me nombran cuando están pensando en expandirse es Perú, segundo muchas veces es y Colombia y quizás a la misma velocidad ya cuando quieren dar el paso más grande México. Es como el recorrido Perú, Colombia, México, Perú, Colombia, México. Hasta ahora no es mucho lo que he escuchado de Argentina, de Uruguay o de Paraguay. Me imagino lo de Brasil debe ser la barrera del idioma, pero se da eso. ¿En Chile están trabajando ya con las universidades grandes, las más reconocidas de Chile, o todavía están penetrando ese mercado interno? Sí, trabajamos con 9 de las 10 más grandes de Chile, ¿Cuál le pero falta también ahí? trabajamos. Nos falta una universidad que queda en Viña, bien ingeniera, que ha mantenido su proceso con su antiguo proveedor, con Bien la Santa María, ingeniera. en la que Ah, nos ya. falta ahí. Que está en Valparaíso. Que Está en Valparaíso, en sí. Valparaíso. Está Está en en el Valparaíso. límite, pero más tirado para Valparaíso. Sí. Ya. Con la Católica Pero Valparaíso. trabajo con la Católica del Paraíso trabajamos, fueron una de las primeras que se sumaron. Con la Universidad de Viña del Mar también trabajamos. Así que sí, felices. Casi con el 90% de la universidad en Chile. Primero fue algo lógico que las privadas se sumaron al tiro. Y luego las públicas empezaron a ver que estábamos teniendo mucho éxito con las universidades privadas y empezaron a invitarnos a licitaciones para ser su partner en el desarrollo laboral. Oye, y para llegar a la universidad extranjera, ¿tuviste que viajar? Hay una etapa donde te tienen que conocer, ¿cierto? ¿O alguno pudiste cerrar de manera online ahí con mail y Zoom? Claro, ahí hay una etapa prepandemia en la cual me agarraba un vuelo, me iba una semana a Lima, me recorría todas las universidades. El ciclo de venta después se demoraba 6 meses, un año. Y después viene el efecto pandemia y ya las universidades en este caso empiezan a aceptar reuniones por Zoom, lo que nos empieza a acelerar el proceso de expansión internacional. Entonces, bueno, el mejor gerente de transformación digital fue el COVID, así que también nos ayudó a mejorar ese proceso. Y yo creo que ya ahora Reclute está muy bien posicionado con las universidades. Tenemos dos competidores internacionales, uno en Europa y otro en Estados Unidos. Y a nivel de producto, viene de cerca la recomendación, pero en verdad estamos muy, 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 muy competitivos. Y nuestra diferencia es que somos desarrolladores locales, vendiéndole una solución a universidades locales. Entonces, hay temas, hay detalles, por ejemplo,
en el desarrollo de idioma, que todavía Latinoamérica prefiere en el fondo que esté en español ciertas palabras. Hay cosas que son complejas que varían de un país a otro. Por ejemplo, nosotros decimos prácticas y en Perú dicen pasantías. Pero nos hemos ido ajustando en el fondo a hacer esos pequeños ajustes. Porque después está el paso lógico que es Brasil, como mencionaste tú, que es la limitante del idioma, pero yo creo que es nuestro paso siguiente. Sí, seguramente. Oye, ahí estoy mostrando el sitio web, o sea, yo si entro y pongo recruit con Q.com, entro a una especie de Google donde dice, encuentra tu próximo trabajo aquí, crear tu perfil, publicar un cargo, o sea, para el oferente y para el que quiere encontrar. Y acá uno empieza a poner qué empleo quiere, ¿cierto? ¿Ingeniero o tiene que ser muy específico en eso? Claro, ingeniero probablemente te va a calzar con todos los cargos que tengan relación con alguna carrera de ingeniería. Ahora recomendamos generar el currículum. También recomendamos mucho las evaluaciones psicométricas. Ese es un increíble regalo que entregamos en la plataforma. O sea, tener un análisis de tus fortalezas y debilidades, te entrega 6 competencias. Ahí, Giancarlo, también te invito a que lo hagas independiente de que no estés buscando trabajo. Pero siempre es importante saber cuáles son tus competencias, porque así uno se prepara mejor para reuniones, trabajo, estudio, etc. Para también entender la apertura de comunicación entre las personas. Es súper importante esta herramienta que tenemos dentro de la plataforma. Y lo que Sí, vamos a hacer también, dale. sí, perdón, lo que vamos también a ir mejorando, que lo que mencionaste al principio de ChatGPT, es que vamos a empezar a preparar a las personas para las entrevistas. Entonces, si postulan un cargo de, por ejemplo, ahí que estás viendo analista senior de proyectos de riesgo, la persona va a poder tener, va a poder preparar una entrevista con nuestro RIA de modelo de inteligencia artificial. Entonces, le va a hacer las preguntas que probablemente le haría una psicóloga haciendo ese proceso del cargo. Oye, ahí está, pinché una de las plataformas, Banco Falabella, servicio financiero, analista, proyección de riesgo, la publicación de esto el 13 de septiembre, o sea, lo publicaron hoy día, por eso me salió el último, de qué se trata el cargo, cuáles son las funciones, qué se necesita para postular, ingeniero civil industrial o administración, carrera, mínimo 2 años, etcétera, están todos los detalles, tipo de oferta, ubicación, o sea, todo lo que necesito para postular y una vez para que yo pueda postular, inicio sesión y seguramente inicio ya el proceso. También están los botones de sube tu CV, o sea, muy, muy intuitivo, o sea, no necesité ninguna explicación y se va entendiendo todo. Yo creo que es una tremenda herramienta que además involucra, ¿cuánto me nombraste? 26.000 empresas, un 26 mil número. empresas. Me imagino que tienen un volumen. ¿Cuántas solicitudes diarias deben tener? Deben tener una data tremenda. Sí, en tiempo real generalmente siempre hay 1.000 personas que están por segundo en la plataforma. Entonces estamos hablando de más o menos de unas 200.000 personas que están un mes dentro de la plataforma buscando activamente procesos laborales. Me imagino que ahí debe ser. Oye, cuéntame un poco del emprendimiento, ¿cuántas personas son? Ya me dijiste que llevaban 12 años, ya están en la etapa de que el modelo de negocio le está dejando utilidades o todavía están reinvirtiendo como locos. Esos viajes, me imagino, esa semana a Lima, también los pasajes, la estadía, no siempre esas misiones internacionales traen réditos rápidos. ¿En qué etapa están del emprendimiento en sí mismo? Súper complejo, además, tratar de meterse en un mercado donde hay tanta competencia y donde la gente sí premia a los mejores.
Sí, la historia nuestra ha sido bien, bueno, como la mayoría de los emprendedores, bien montaña rusa. Cuando partimos, estábamos recién salidos de la universidad, pues, teníamos esta idea innovadora, teníamos un Excel, me acuerdo, con una macro que funcionaba como algoritmo, lo llevamos a código rápido, salimos al mercado, nos fue súper mal, o sea, pivoteamos hasta que llegamos a esta solución con la universidad. Ahí empezamos a levantar capital. Estuvimos 4 años con este ciclo de venta bien lento en las universidades, hasta que lo dejamos en piloto automático con 4 universidades y nos fuimos los socios a hacer otros proyectos. Y el 2018, con un socio, decidimos volver a Recruit porque ya veíamos que el mercado estaba más maduro. Le compramos participación a los primeros inversionistas y dijimos, esta vez lo vamos a hacer bootstrap, lo vamos a hacer con nuestros propios recursos, no vamos a levantar capital hasta que las ventas nos mantengan la operación. Y eso yo creo que fue un cambio bien, bien, bien importante en el fondo porque nos obligaba a pivotear, a encontrar el modelo lo más rápido posible. Y yo creo también, con el timing perfecto de que todo el mundo se fue a remoto, fue la ecuación en el fondo en que nos disparamos y empezamos a crecer en forma acelerada. Y Claro, hoy en la día tenemos pandemia un te vino equipo, anillo al dedo ahí. y sí, efectivamente, y también nos ayudó a automatizar todos los procesos. O sea, desde la administración está automatizada hasta el desarrollo está automatizado. Entonces, tenemos un equipo bien pequeño, somos 10 personas, trabajamos con varias personas también externas, pero en el fondo nos permite movernos muy rápido en el fondo a los nuevos cambios del mercado. Entonces, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial, con el equipo lo desarrollamos y lo implementamos en un mes. Y vemos que nuestros competidores están hace un año con la promesa de implementar el modelo de inteligencia artificial. Porque como tienen un buque demasiado grande, les cuesta más tomar decisiones. Les cuesta más tomar decisiones. En el caso nuestro nos estamos moviendo muy rápido. Y lo bueno también es que hace un año o 2 años empezó a llegar la competencia de este gigante de Europa y Estados Unidos. Y nos ayudó también a elevar los precios. Porque en el fondo estábamos con un sistema de precios muy de la zona. Vinieron estos dos grandes con unos precios 10 veces más grandes que los nuestros. Teníamos mejor producto. Nos dimos cuenta que también las universidades estaban empezando a mirar, estaban viendo, ah, ok, pero esto en otros lados del mundo se paga a este precio. Empezamos a subir también nuestros nuevos módulos a unos valores un poquito mejor y más competitivos. Y nos empezó también a ayudar en el fondo a tener un flujo más atractivo. Y probablemente ahora ya podamos empezar a mirar nuevas rondas de inversión, pero ya con algo mucho más sólido, Oye, con claro. ¿y el modelo de negocio se paga en la medida que tú encuentras empleo, lo paga el empleador, supongo, o también hay un costo membresía para el usuario que está en la plataforma? Tenemos dos modelos de negocio. Uno es un SaaS para la universidad, en la cual entregamos esta plataforma y ellos la pueden customizar con sus colores, con su estilo, etc. Y paralelamente le cobramos también un SaaS para las empresas grandes, para que puedan publicar ofertas en toda la red. Y también cobramos por publicación para que pequeñas empresas pueden publicar una oferta al año o la cantidad de ofertas en el fondo que quieran. Al usuario es totalmente y es 100% gratis. De hecho, le damos este regalo de las evaluaciones psicométricas que te comentaba, que en el fondo en el mercado cuesta como $20. Ya, y está ahí en la plataforma, así que terminó el programa, a ver si me doy un tiempo. ¿Cuánto me demoro en esa evaluación? Más o menos. Unos 20 minutos. Yo creo que Ya. ya. Un tiempo suficiente y ahí quizá uno
se autoconoce más y es una herramienta que te sirve. Yo no, yo siempre lo he comentado, yo no he hecho, el único currículum que hice en mi vida fue para mi práctica. Cuando salí de la universidad quería entrar a una agencia, yo estudié publicidad primero, después ingeniería comercial, y el único currículum lo hice y después emprendí y asesoría. Me gusta mucho esto de no trabajar para un solo lugar, sino que dividir mis tiempos en distintas cosas. Y me parece una muy buena herramienta ahí para estas evaluaciones. Ya, y el que quiere buscar empleo tiene que puro entrar a reclut.com. Probablemente va a tener un abanico de ofertas que no va a encontrar ni en LinkedIn ni en otras plataformas que no están con toda la cantidad y batería de opciones que tienen ustedes, que la estaba revisando ahí. Se ven muy, muy amplios y empezamos ahí a ver en vivo ahí ofertas laborales, la descripción y todo eso. Así que me parece genial. Oye, se nos acaba el tiempo. Nos pareció muy, muy entretenido el emprendimiento. Genial que lleven 12 años. Genial también que nos hayas contado ese vaivén. No todo es bonito en el emprendimiento. Hay etapas que caminar en el desierto, sigo, no sigo. Viene el apremio de las lucas, invierto, no invierto. Y no todo lo que brilla es oro, hay historia detrás. Ahora ya están con un equipo, están más sólidos, están creciendo en distintos países. Así que me parece genial porque además cuando a ustedes les va bien, empiezan a generar más empleo. Hoy día hemos visto que en Chile el desempleo está subiendo, estamos llegando a cifras que no veíamos hace harto tiempo y cuando sube una décima, no es que subió una décima, son 60.000 personas que están buscando empleo y no lo encuentran. Entonces, es un tema no menor. Ya sabemos que la gente que no encuentra empleo por mucho tiempo empieza a tener muchos, muchos problemas, ya no puede pagar el arriendo, se empieza a consumir los ahorros, así que es un tema súper relevante socialmente también. Así que genial que ustedes puedan entregar esta plataforma y que tengan muchos más usuarios, que la gente que nos está escuchando hoy día, que nos estuvo viendo, mira, ahí nos llega un comentario por LinkedIn, que nos están viendo directamente por LinkedIn también, Juan Carlos. Que los conozcan y que los recomienden para que tengan muchos, muchos más usuarios, sobre todo chilenos, que los necesitamos ahora. Efectivamente, nosotros también felices de exportar todo el talento chileno para que trabajen en lugares más competitivos, quizás Europa o Estados Unidos o incluso otros países también de la región. Agradezco mucho tu tiempo, Giancarlo, y el espacio. Sí, totalmente, aquí cuando quieran su casa. Oye, y antes de despedirnos, está con nosotros Agua Mineral Vidal Calín, que está con nosotros ya hace más de un año, auspiciando el marketing en fácil de la Viña FM. Ah, este también es un emprendimiento, también es de la quinta región. Así que el Agua Mineral, que está en suministro también, está auspiciando varios programas y está con nosotros espectacular desde el año 2022. También un emprendimiento muy, muy joven. Agua Premium, un lujo de agua. Vidal Calín 100% recomendable ahí para todo tu equipo y para toda la gente que nos está escuchando. Así que, mira, último comentario antes de cerrar. Qué buena plataforma, gracias por mostrarla, Jenny. Y también nos mandan saludos desde Perú, Ernesto, que nos está viendo allá también conectado desde país vecino de Perú. Así que nosotros nos despedimos. Muchas, muchas gracias, Tomás, por haber estado con nosotros. Ojalá que ahí nos conectamos en algunos meses más y nos cuenta ahí cómo va la actualización de reclut.com, cuánto han crecido. Nosotros felices de que sean las puertas aquí en las Viña FM para conocer cómo van. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el live. Muchas, muchas gracias. Cuídate. Hasta la próxima. Así que ahí estuvo con nosotros Tomás Cifuentes con reclut.com y nosotros ya nos comenzamos a despedir aquí en la Viña FM 107.7. La próxima semana vamos a estar nuevamente conectados. Así que nos vemos, cuídense. Hasta la próxima aquí en la Viña FM. Chao, chao.